Pues comenzamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas al CESMECA nuevamente. Vamos a dar paso a un acto protocolario para inaugurar nuestro diplomado, que es una travesía de 5 meses que después de la primera sesión creo que va a ser bien rica. Me da mucho gusto que hayan llegado, que se hayan animado, que compartan este interés por debatir qué entendemos por economía feminista, por qué desde el feminismo, hasta dónde sí podemos llegar, hasta dónde nos vamos a topar. Y bueno, pues para comenzar voy a dar la palabra al director del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el doctor Jesús Solís. Pues muchas gracias, Amaranta. Buenas tardes a todas, a todos. Y más bien quiero comenzar con un agradecimiento a las colegas, a la doctora Mercedes Olivera, a la doctora Araceli Calderón, a la doctora Amaranta y a nuestra invitada que nos acompaña aquí, la doctora Julia Evelyn Martínez, que nos visita desde la Universidad Centroamericana, por estar también aquí. Un agradecimiento a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Es, como lo ha dicho Amaranta, es meramente un acto protocolar. Más bien, yo quisiera comenzar por decir que celebro que se hayan dispuesto a acompañarnos en este nuevo proyecto, que sí ha sido una travesía, es un esfuerzo conjunto y del cual nos alegramos mucho que hoy se cristalice. Me toca, como director de este centro, pues darles la bienvenida y decirles también que el CESMECA, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, en conjunto, en colaboración con el grupo de trabajo CLACSO, nombrado Economía Feminista, pues tienen el gusto de reunirnos acá, de invitarles también pues a este inicio, a este comienzo de este diplomado titulado Repensándonos desde la Economía Feminista Emancipatoria, iniciado, como bien lo saben, esta mañana en este día. El diplomado, como habrán visto también en la programación, lo dictarán pues destacadas especialistas feministas de diversos países de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Nos visita en este primer día de sesión la doctora Julia de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, pero también nos visitarán colegas procedentes de Cuba, de Argentina, de Colombia, de Francia, y las reuniremos y tendremos la oportunidad de conversar con ellas durante estos días y los próximos meses de aquí a octubre de 2018. El diplomado está dirigido a investigadores, investigadoras, activistas, feministas, así como alumnos de instituciones de investigación hermanas radicadas aquí en Chiapas, radicados en San Cristóbal, y también está dirigido a un público en general interesado en temas de economía feministas y temas del feminismo en general, teniendo como objetivo reflexionar sobre la situación de las mujeres latinoamericanas desde la epistemología de la economía feminista emancipatoria. Esto, como bien saben, y tuve también la oportunidad de escuchar en el comienzo de la sesión de hoy, en el marco de la crisis del capitalismo neoliberal y el contexto particular que también nos sitúa, nos marca, como es Chiapas y el sureste de México. Como ya señalaba al comienzo, esta iniciativa se enmarca en la agenda de trabajo del Grupo Tierra, del Grupo también de Trabajo de CLACSO y particularmente en CESMECA, del grupo que conforman nuestras investigadoras en CESMECA, la doctora Mercedes Olivera, la doctora Araceli Calderón, la doctora Amaranta Cornejo, nuestro colega Mauricio, que por allí lo vi, Mauricio Arellano, nuestra compañera también, colega Blanca Luz Álvarez, que está por aquí, quienes conforman el Grupo Tierra de este centro.
Entonces, ellos, ellas se han dado a la tarea de definir, perfilar este diplomado que sabemos, tenemos la certeza, será de mucha riqueza y aporte para el conocimiento y la acción desde el pensamiento y también acción feministas. A mí no me queda más que restar estas palabras, cerrar estas palabras, agradeciendo de nueva cuenta la presencia y también que esta iniciativa pudiera cristalizar después de varios meses de estarse pensando. Con ello, de nueva cuenta, bienvenidos, bienvenidas todas a este centro de estudios. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieren comentar algo? Bueno, no hay mucho más que decir. Yo quería nada más aclarar que vamos a tener las sesiones de los viernes en la tarde, ¿verdad? Van a ser aquí en el auditorio porque estamos invitando a otras personas que están interesadas también, pero que ya no alcanzaron inscripción, ¿sí? Entonces, para los viernes en la tarde, que ustedes nos hagan favor también de avisar a otras personas interesadas, la sesión va a ser aquí, ¿verdad? Y que pueden venir pues todas las personas que están interesadas en el tema, que ya ven ustedes que es como una nueva visión, ¿sí? Como renovarnos en nuestras posiciones dentro del feminismo, ¿sí? Y que nos vamos a enriquecer mucho y vamos a poder fortalecer nuestra lucha feminista, ¿sí? Y bueno, esto es el objetivo de haber organizado este diplomado. Como ya dijo el doctor Jesús Solís, vendrán otras compañeras con puntos de vista similares, aunque no iguales, ¿verdad? Como no podemos ser iguales todas, cada una de nosotras aprovechará y asumirá lo que le conviene, lo que le corresponde y lo que nos permita crecer a cada una, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que no se trata de hacer un tabique, ¿verdad? Y una visión igualitaria de ninguna manera, sino de que podamos construirnos y reconstruirnos cada una y que podamos convertirnos también en semillas de esta nueva visión para que podamos avanzar cada vez más, ¿sí? Bueno, pues yo es lo que quisiera decir, no sé, a ver. Hola, muy buenas tardes, también darle la bienvenida de nueva cuenta, así va a ser cada vez que nos encontremos, cada semana durante los próximos 5 meses. Lo primero que querría decir es que este diplomado titulado Repensándonos desde la economía feminista emancipatoria, las economías feministas emancipatorias en plural, significa un referente también elemental para toda la investigación que se produce aquí en el CESMECA. Creo que el desbordar, ¿no? El profundizar sobre la posibilidad de situarnos desde las economías feministas para pensar las nuevas ciencias sociales y humanísticas no es algo que le pertenece solo a una disciplina ni estrictamente a la militancia feminista solamente. Creo que es verdaderamente una invitación a reflexionar desde nuestro accionar, desde nuestra praxis política, pero también desde nuestras diversas formas de generar conocimiento, investigación social, y en ese sentido creo que el poner en el centro del debate la sostenibilidad de la vida, ¿no? El recuperar las nociones de esa economía del don, de la economía del cuidado, es algo primordial para restablecer el sentido y el horizonte ético también del quehacer en la investigación social en estos días, en América Latina, Centroamérica, Chiapas, en todo el sur global. En ese sentido, pues festejamos aquí en el CESMECA que este diplomado de inicio, su presencia, sus caminos y experiencias de todas y todos ustedes quienes integran este grupo, que seguramente también fomentarán y abonarán mucha riqueza para este espacio de encuentro, así que reiteramos ese agradecimiento por su interés. Son caras conocidas porque talleres, cursos, seminarios que se ofrecen aquí en CESMECA
muchas veces tenemos el gusto de convocarles y encontrarlos, pero en esta ocasión qué bueno que haya este espacio continuo de reunión y reflexión intensiva, que verdaderamente dé el tiempo para aprovechar estas ricas voces de nuestras invitadas y reunir todas las experiencias de los trayectos que ustedes portan y traen a este espacio del diplomado. Solo para decir entonces y reiterar a esto que comenta la doctora Mercedes, también invitación a los medios de comunicación que siguen esta transmisión, que como parte de un acuerdo de este diplomado y la Cátedra en Estudios de Género y Feminismos Mercedes Olivera, los conversatorios de cierre de cada uno de los módulos serán justamente abiertos y me gustaría reseñarlos de una forma muy sintética. Tendremos el gusto de concluir el primer módulo esta semana, presidido por la doctora Julia Evelyn Martínez, en el marco de esta temática de políticas públicas neoliberales, el control social a través de las mujeres, que se llevará a cabo el viernes 8, o sea, el viernes próximo, a las 5 de la tarde, aquí en el auditorio. Como conclusión del segundo módulo del diplomado, la doctora Natalia Quiroga, conduciendo el debate en torno a los desafíos para una economía feminista decolonial, el fundamentalismo neoliberal, se llevará a cabo el viernes 6 de julio, también a las 5 de la tarde aquí en el auditorio del CESMECA. El cierre del tercer módulo, titulado La Pax Neoliberalia y la construcción de otro mundo posible, que será presidido por la doctora Jules Falquet, será el viernes 10 de agosto, a las 5 de la tarde aquí en el auditorio del CESMECA. La cuarta parte, titulada Crisis, Feminismos y Resistencia Feminista en Cuba, visto desde la economía feminista emancipatoria, que presidirá la doctora Norma Basallo, será el viernes 7 de septiembre, aquí también en el auditorio a las 5 de la tarde, y en la recta final del quinto mes del diplomado, todavía falta pues, pero ya estaremos invitando desde ahora, para cerrar con broche de oro, el debate en torno a la mirada feminista sobre el imperio global norteamericano que presidirá la doctora Silvia Federici, será el miércoles 10 de octubre a las 5 de la tarde aquí en el auditorio. Entonces, reiteramos la invitación para que se corra la voz, que se sepa que en el marco de esa cátedra que acompaña el diplomado, pues tenderemos los lazos para que sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y todas ustedes desde sus distintas trayectorias, pues confluyamos aquí para enriquecer este importante debate que inaugura el diplomado de Repensándonos desde la economía feminista emancipatoria. Muchas gracias, por mi parte también sería todo, no sé si Ara. A ver, yo solamente decir que todos los problemas y las inscripciones y papeleos los ha realizado Blanca, ¿sí? Que le damos las gracias y un reconocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, también darle la bienvenida a Julia, ¿verdad? Que muchas gracias por estar aquí. Es muy importante que nos han dedicado parte de sus vidas, ¿sí? ¿Verdad? Por el entusiasmo que ha despertado, ¿verdad? Este diplomado. Y bueno, pues que les reconocemos el esfuerzo que han hecho para estar con nosotros. Muchas gracias, Julia. Bueno, pues con este augurio de abundancia, con la lluvia que empieza a caer tormentosamente, cerramos, podemos pasar al vestíbulo para hacer un brindis, pues diría de honor, pero esa noción me conflictúa desde una postura feminista, con alegría, con colectividad, agradecer ciertamente a Blanca, realmente no solamente se ha ocupado de todo lo administrativo y logístico, también siempre con una sonrisa, con mucha energía. A Mercedes, que ha sido la plantadora de semillas, que esperemos estas semillas no sean como las que comentábamos. Todo el apoyo institucional en CESMECA y las discusiones que tenemos en el Grupo Tierra,
Me encanta que estén todas, todos aquí, porque creo que va a ser muy rico y es... Partimos siempre desde una postura de que el saber, el conocimiento se construye en colectivo. Entonces me encanta que estemos todas y todos aquí. Agradecer también a Julia que vino, que ya nos está animando, nos estás compartiendo toda la tu experiencia, tus conocimientos. Y pues eso, sin más, bienvenidas, vayamos a tomar un vinito para alentar el caminar que, como ya dijo Pablo, es largo, tenemos 5 meses, y pues eso. Gracias.